Necesitaba en el fútbol para ilusionarme, cogerlo con ganas otra vez y aquí estoy, creo que va a quedar bastante tiempo. És aquí, al Principat d'Andorra. Rubén Bové juga enguany a l'Andorra Futbol Club de la Primera Catalana, el que aquí seria la regional preferent. El mallorquí va arribar fa uns mesos al país veí per formar part d'un projecte que li va cridar l'atenció des del moment que li arribà l'oferta. Nosotros estamos encantados, es un proyecto, como te ha dicho, está Piqué, otros varios jugadores envueltos. L'Andorra és propietat de Gerard Piqué des del mes de desembre de l'any passat. Vino desde el primer día a contar el proyecto, obviamente hemos hablado con él, los jugadores nuevos para venir a este club. Obviamente hay un proyecto muy grande detrás, todos los partidos que puede viene a vernos y los otros jugadores siempre están en contacto con nosotros y la verdad que lo agradecemos mucho, estamos encantados. Però aquest no és l'únic projecte ambiciós del qual ha format part el mallorquí de 26 anys. Desde los 16 años que estoy fuera, la verdad que el mallorquín ya se me ha olvidado un poquito. Durant aquests anys ha passat pel futbol anglès i també ha jugat als Estats Units. En los primeros años en Inglaterra con el Charlton tuve la oportunidad y la suerte de tener un equipo que subimos de segunda B a segunda. Y luego en el Red Bull ganamos el primer año de la Liga y luego en el Cosmos tuve la suerte de ganar dos años seguidos de la Liga. Tuve la suerte de estar en el último año de Raúl y aparte acabar con un campeonato, tanto Raúl como Marco Senna, que ese año fue el ganador de las botas, para mí fue una gran oportunidad de jugar con ellos. Me llevé muchas cosas buenas de ellos. Tengo una gran relación con ellos y es algo que me llevaré para siempre. Estuve con Arango en el último año del Cosmos, la verdad que también tengo una buena relación con él, hicimos un año increíble y la verdad que es un fenómeno. Luego volví a Inglaterra, como has dicho, no tuve tanta suerte en la segunda etapa en Inglaterra, pero bueno, ahora estoy aquí otra vez y empezando con muchas ganas. L'única espineta que li queda és no haver pogut jugar de manera professional a Mallorca, a casa seva. Nunca se sabe, ahora me he vuelto a ir de casa, siempre es bueno, ¿no?, que estén los abuelos, que estén los padres en casita y jugar delante de ellos, pero bueno, nunca se ha dado esa oportunidad, siempre he estado en un lado o en otro y nunca se sabe, yo nunca he cerrado la puerta a nada.